eran con Mingo Rondina o con Palo Oliver, no son, obviamente, nota que pasan desapercibidas, siempre han dejado frases, y uno de ellos sos vos, uno que te llevas los lauros, el hombre en las notas de los frases, es el señor, el ex intendente Palo Oliver. ¿Cómo va? Bien, chaval. Muy bien. Voy a agregar un hecho, creo que importante, sobre el final del año, la condena a dos ex funcionarios nacionales, Xavi y Jaime. Me parece que es un hecho también importante, bueno, para aquellos que creen que la institucionalidad no funciona o que tarde o temprano la justicia actúa y todo llega a su tiempo. Creo que también es un hecho importante, más allá que, bueno, vienen las posibilidades de apelación y demás, pero hay una condena concreta. En lo personal, Mingo, ¿qué te quedas con lo más destacado de este 2015? Bueno, creo que ha sido un año en que los santafesinos y los argentinos hemos rozado nuestros límites institucionales, hemos visto que la maquinita, los engranajes que arman las constituciones funcionan a pesar de todo. Hemos, en las elecciones santafesinas, hemos pasado momentos realmente críticos que finalmente fueron resolviéndose adecuadamente. En la nación, tanto en el gobierno saliente como en el nuevo, estamos viendo que la máquina cruje, pero sigue andando, y eso depende en gran parte de la madurez cívica de la gente más que de los políticos, y por eso creo que hay que brindar esta noche también. Por eso lo pide Rondina y lo vamos a hacer, Palo. Mientras tanto, decí una palabrita mientras yo destapo el champán. ¿Qué querés que te cuente, Charlie? ¿Te cuento algo? ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué se viene para el 2016? Bueno, en lo personal, obviamente una nueva etapa y bueno, tratando de ir preparándonos y también de asimilar el cambio, ¿no? Yo, si bien es una decisión que he tomado totalmente convencido, ayer le contaba en un brinde que hicimos con los periodistas que lo que más me cuesta es bajar el ritmo de trabajo, y obviamente que la actividad legislativa es muy distinta a la ejecutiva. La veo a Daniela, ayer estuvo hasta las 7 de la tarde, hoy pasó por casa un rato y fue personal, bueno, el secretario de Escajadillo a Santo Tomé, haciendo un recorrido por toda la zona afectada. El salado ya está en 6.28 y bueno, tomando decisiones, obviamente que el bichito me pica, pero bueno, tranquilo, tratando de disfrutar también lo que viene y de hacer mi humilde aporte en lo que se pueda para jerarquizar la legislatura, y también, obviamente, siempre, como digo, mirando a Santo Tomé en todo lo que necesite. Mingui, ha sido... ¡Epo! Mirá que qué bien, ¿eh? Qué bien. Adecuada sonó, ¿no? Cortina, adecuada cortina. Y que viva Perón, ¿eh? Por supuesto, siempre. Mingui, yo creo que ha sido una de las personas, uno de los juristas de mayor consulta de toda la política durante este año. Ayer lo recordábamos con Marcelo Garrido y con Rico. Pero, a ver, decime qué partido no te llamó para una consulta real, formal, de las cuestiones electorales, de los DNU, qué se puede judicializar, qué no, qué es constitucional, qué no. O sea... Sí, pero honestamente no es mérito mío. Simplemente creo que ha sido un año muy... muy bravo en cuestiones institucionales, y como yo decía en estos días, la Constitución se está poniendo de moda para darle besos en la boca o para darle besos en la nuca, pero se está poniendo de moda, y yo creo que eso hace que los constitucionalistas vamos ocupando un espacio de consulta periodística, de consulta de los dirigentes, pero también de preocupación ciudadana, y esto está bueno. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante en 2016 es afrontar la discusión sobre la Constitución provincial, plantearnos qué debemos hacer para mejorar en Santa Fe nuestras instituciones, y creo que a nivel país también hay grandes discusiones que se avecinan, como es la coparticipación federal y el nuevo rol de las provincias. Ahora, te interrumpo esto, porque es importante lo que acabas de mencionar. Habitualmente, siempre en el periodismo, en nuestra comunidad periodística mediática, siempre decimos, aparecen los economistas y olemos que algo malo va a pasar. Si aparecen los constitucionalistas, ¿qué se le dice a la gente? ¿Qué significa? La Constitución es lo que está atrás de la cortina del teatro apuntando, y adelante actúan los poderes constituidos.
el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Cuando la Constitución tiene que salir de atrás de bambalina y protagonizar, es porque hay problemas en los constituidos. Entonces, si el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial están haciendo macanas, no están funcionando bien, aparece la Constitución a tirarle de la oreja a los tres. Entonces, cuando aparecemos mucho los constitucionalistas es porque hay lío en los poderes que deberían funcionar normalmente. Pero no somos Suiza, somos esto. Muy bueno.